Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Biscat, una pasión por el vino. Hoy día vamos a hablar sobre los espumantes, que no es un vino solamente para celebrar. También lo recomiendo para los aperitivos o para iniciar una buena cena. Estos vinos se pueden clasificar de varias formas. Por la cepa, por la forma de gasificación, el nivel de dulzor y la denominación del vino. Veamos de qué se trata. La cepa, la más conocida y en la mayoría, se trata de Chardonnay y o Pinot Noir. El método de gasificación, el tradicional, es el método Champenois y se trata de fermentar el espumante dentro de la botella. Hay otro método que se llama el Charmat, donde ocurre la fermentación, pero en este caso dentro de una cuba. Y hay otro método que es una inyección de gas carbónico, que no es bueno, porque la burbuja se pega en la copa y no danza ni fluye como en este caso. También están los métodos de clasificación como el dulzor, con muy poco azúcar, un Brut Nature, con un nivel medio de azúcar como extra sec, o un nivel un poco más alto de azúcar, un sec. Finalmente están las denominaciones de origen. La más conocida, el champagne, pero también hay otras dignas de probar y de gustar, como el sec alemán, el cava español y el lambrusco italiano. Más información, visita mi página web www.biscat.cl o sígueme en Twitter, Biscat Wines. Hasta la próxima.